¿Cómo dice que le va, chacarero amigo? Bienvenido a su programa de televisión. Una vez más, juntos para compartir la actividad metalúrgica, la actividad del hombre de campo. Hoy proponemos el siguiente temario. En Chacarero, el Centro Tecnológico Las Parejas y los empresarios argentinos que exportarán agropartes a los Estados Unidos. Hablamos con el licenciado Carlos Braga. Más de nuestra presencia en Expoagro 2013. Un informe especial sobre riego suplementario, siempre de la mano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y la entrevista con la responsable de Relaciones Institucionales de la DLG, la Sociedad Alemana de Agricultura, una sociedad fundada por el ingeniero y autor Max Eitz en el año 1885. Y para el comienzo de nuestro encuentro, la nota con el licenciado Carlos Braga. Bueno, viene a continuidad de una acción de la idea penetrar y consolidar el mercado estadounidense. En esta sexta edición lo que hicimos es continuar con esta actividad y además, bueno, de lograr sumar nuevas empresas. Y en tal sentido se nos sumaron 5 empresas nuevas que su finalidad era o su objetivo era ingresar al mercado estadounidense. Un mercado estadounidense muy competitivo, muy grande por cierto, pero con buenas posibilidades para los productos argentinos. Primero porque Argentina viene siendo bien vista por la mayoría de los hombres de negocios de Estados Unidos como gran proveedor de productos de calidad, que en algunos casos cuando charlamos y compartimos experiencia estaban comparados con los productos europeos en cuanto a la calidad. Y que el stand argentino ya viene siendo un clásico a lo largo de los 6 años, donde bueno, los distribuidores van a buscar al pabellón argentino nuevos productos y nuevas empresas. Sabe que año tras año aparecen nuevas ofertas de productos para que ellos puedan comercializar y nuevas empresas. Así que la verdad que la gira fue muy satisfactoria. Desde el punto de vista comercial, pero también desde el punto de vista institucional. Porque lo que vemos es que le estamos dando la respuesta a las empresas. Estamos consolidando la cuestión o la vinculación público-privada en pos de esto, en que las empresas se sientan cómodas, que solo se tengan que preocupar por hacer negocios y que el resto esté consolidado, que llegue a un lugar donde estén armados, donde tengan traductores, donde tenga una logística aceitada, de forma tal de que, como te decía, solo se preocupen por hacer contactos. Y en tal sentido, los resultados son muy satisfactorios. Si bien un poco el miedo que tenían era que se iban a quedar fuera de precio, o que el mercado estadounidense es muy grande y ante una eventualidad el pedido que pueda llegar a ser no iban a poder complacer, y se encontraron con una situación un poco ambivalente. Por un lado, en algunos productos sí pueden llegar a tener una pérdida de competitividad, pero que no en todos los productos, porque básicamente viene dado de que algunas cosas no tienen competencia del sudeste asiático, y eso hace que no se compita solamente por precio, sino también por la calidad. Y que hay un nicho de mercado para cada producto. Si bien, al ser tan grande el mercado, hay un lugar para todos. Lo que pasa es que en algunos casos hay que buscarlo un poco más y en otros ahí cuesta un poco menos. Pero también se volvieron con la sensación de que se tiene que trabajar mucho con el servicio postventa. De hecho, una empresa que fue ya estaba vendiendo, en uno de esos días tuvo que ir a visitar un cliente, que el cliente le exigía mucho el tema del servicio postventa, porque bueno, ellos se trabajan con el mercado estadounidense. La particularidad es que la defensa del consumidor o el servicio al cliente es muy muy fuerte, está muy arraigado, entonces se le busca dar respuesta lo más pronto posible. Por eso también no solamente se volvieron con la idea de que ganar un mercado es solamente con precios, sino también requiere toda una logística de asistencia técnica, asistencia a evacuar problemas ante eventualidades que puedan surgir. Así que la verdad que es muy bueno que puedan las empresas ver in situ cómo las particularidades de un mercado que es muy competitivo, porque de hecho todo el mundo que piensa en fabricar agrocomponentes y al mercado de reposición piensa en el mercado estadounidense. Las experiencias son un poco repartidas. Hay un grupo de empresas argentinas que optó por la idea de tener una oficina comercial en destino con una zona de distribución, porque la estrategia de ellos es llegar al consumidor final. Eso implica un poco más de esfuerzo e implica ya ser de pronto como una empresa estadounidense con todas las particularidades. Por el otro lado, también hay empresas que tienen otra estrategia, que es a través de distribuidores,
que si bien ellos se quedan tranquilos de que el distribuidor le hace toda la parte comercial y la parte técnica, ellos no tienen que llegar al consumidor final. Por allí pierden la posibilidad de tener el contacto con el consumidor final, que es un poco el que hace retroalimentación para saber cómo se comporta un producto, qué tipos de cambios necesitan hacer, qué mejoras o hacia dónde apunta el mercado. Pero lo que tienen es la certeza de que el distribuidor le va a hacer la asistencia técnica. Solo tienen que capacitar a una persona técnica al distribuidor y ya luego después, ante eventualidades de problemas o contingencias, ya tienen resuelto ese punto. Y que creo que son válidos y que creo que como primer etapa, la etapa del distribuidor o el distribuidor comercial es la mejor forma para hacer pie en un mercado muy complejo en sí mismo, ¿no? Porque se firman acuerdos de confidencialidad, se firman acuerdos de reparación, de servicio postventa, y ante eventualidad de no poder cumplir con esos contratos empieza a correr la cuestión monetaria y bueno, muchas veces te puede llegar a frenar o cerrar el mercado para siempre. La DLG, la Sociedad Alemana de Agricultura, estuvo participando de Expoagro 2013 con un stand en forma institucional. Hablamos con la responsable de relaciones institucionales de la misma. Después de la pausa, esto y mucho más. Centro de Agronegocios, PwC, Argentina. Consultoría, auditoría, asesoramiento impositivo y legal. Soluciones específicas. Evolución permanente. En Crucianelli estamos muy orgullosos de presentarle nuestra renovada red de concesionarios oficiales. Crucianelli Red. Hileradora, desmalezadora, modelo B400 Baima. La manera más eficiente de hacer doble hileras en el campo. Baima, calidad superior. Lo que vos buscás está en los planes de Maisco. Contado exclusivo y la mejor financiación. Cabezales Maisco. Más productividad en tu campo.